Muy buenas tardes a todos. Primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y la oportunidad de estar con ustedes en este templo. Me alegra muchísimo que hayamos tenido esta Eucaristía para el Divino Niño Jesús, pues el Niño Jesús es mi guía y es la luz de mi apostolado, y por eso me siento muy feliz por eso. Este niño que está aquí en el altar es un niño peregrino que me acompaña a todas partes, el Rey del Amor. Y voy a comenzar pidiéndole al Señor su santa palabra. Para que en el espíritu de la palabra de Dios vivamos este momento en que compartimos la experiencia de Dios en nuestra vida. Y les voy a leer de la carta de San Pablo a los Filipenses. Y les leo del capítulo 2, desde el versículo 12. Y dice: los hijos de Dios, luz del mundo. Por tanto, queridísimos míos, así como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino también mucho más ahora en mi ausencia, trabajad por vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es quien obra en vosotros el querer y el actuar conforme a su beneplácito. Hacedlo todo sin murmuraciones ni discusiones, para que lleguéis a ser irreprochables y sencillos hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación depravada y perversa, en la cual brilláis como luceros en el mundo, al poner en alto la palabra de vida para gloria mía en el día de Cristo, porque no habré corrido en vano, ni en vano habré trabajado. Pues aunque se derrama mi sangre sobre el sacrificio y ofrenda de vuestra fe, me alegro y me congratulo con todos vosotros. Por la misma causa, alegraos también vosotros y congratulaos conmigo. Palabra de Dios. Pues hermanos y hermanas en Cristo, la oportunidad que tenemos nosotros de compartir nuestra fe, como lo hemos hecho en la Santa Eucaristía, que es nuestro más grande regalo de Dios, y también como lo hacemos cada uno de nosotros compartiendo nuestros testimonios de vida, nuestra experiencia de fe, es lo que produce esta luz del mundo de que le hablaba San Pablo a esta iglesia que le escribía. Y es que nosotros tenemos un compromiso muy grande, porque entre más observamos la realidad que vivimos, más nos damos cuenta la necesidad que hay de luz en este mundo de tinieblas, este mundo perverso y malvado, como lo llama San Pablo. Y San Pablo estaba hablando hace 2000 años, pero su palabra, como es palabra de Dios, pues no pasa. Y ustedes se darán cuenta que todo lo que él nos enseñó se aplica perfectamente a lo que vivimos hoy. Por eso es que esta revelación de Dios a través de la palabra nunca pasará. Y es que vivimos en un mundo que existe bajo las mismas circunstancias que ha existido desde el principio, porque es la misma humanidad, solo que vivimos diferentes ciclos, diferentes etapas en las cuales el hombre maneja los elementos de la naturaleza y la creación en una forma diferente. Pero la parte humana es siempre la misma desde nuestros primeros padres hasta que Jesús regrese. Y por eso hoy estamos aquí en este templo honrando a Dios con nuestra presencia, porque venimos a entregarle al Señor nuestra vida, nuestro corazón, tal y como está. Solo Dios lo conoce, nadie más conoce nuestro corazón, ni siquiera nosotros mismos, porque somos un misterio, y ese misterio es inexplicable, insondable. Y por eso lo que podemos hacer nosotros en este misterio de nuestra vida es ser humildes, sencillos, obedientes y aceptar la vida como tal, y no tratar de escudriñar en los misterios de Dios y ser simplemente como el hijo pequeño que va de la mano del Padre
Y el padre le habla muchas cosas que él no entiende. Pero el solo hecho de estar de la mano de su padre, el hijo está feliz porque tiene a su padre y su padre le da alegría, aunque no le entiende nada lo que está diciendo. Y esta es la relación que tenemos nosotros con Dios. Casi siempre es así porque nosotros no entendemos realmente los acontecimientos de este mundo. No los podemos explicar. Muchas veces no entendemos los mismos acontecimientos de nuestras vidas. Pero Dios pide que nosotros seamos esas criaturas humildes y sencillas, como la Virgen María, como los pastorcitos que lo adoraron, los primeros adoradores en Belén, y como todos los santos que se han entregado a Dios sin cuestionarlo, sin jamás llegar donde Dios a preguntarle por qué, sino que siempre se ha aceptado esta voluntad divina con sencillez y con humildad, y Dios a cambio nos da la paz, la esperanza, a pesar de las tribulaciones y las pruebas de esta vida. Una persona que vive en esa sencillez, en esa humildad, en ese amor, es una persona que siempre tiene paz y siempre tiene gozo, aunque esté sufriendo, aunque esté viviendo muchas dificultades. Porque la vida nuestra está en manos de Dios cuando nosotros creemos en Él y le obedecemos a Él. La vida nuestra es un absoluto desastre cuando no obedecemos a Dios y vivimos la vida solo dentro de nuestros instintos, sentidos y razón, que es la voluntad humana. Y Dios nos dio esa libertad. Él nos hizo libres para que nosotros escojamos vivir por sí mismo o vivamos en su voluntad. Cuando nosotros despertamos más en Dios y nos acercamos más a Él, nos damos cuenta que es mucho mejor entregarle nuestra voluntad humana que Él nos dio, entregársela a Él y hacernos esclavos de su voluntad divina, porque es el amo perfecto, es el amo que sabe todo. Él nos creó y Él tiene un plan perfecto para nosotros. Por eso es que el despertar en Dios es el aceptar a Dios como el Señor y darle el señorío en todo, porque somos llamados a ser hijos de Dios 24 horas al día. Ustedes saben que normalmente nosotros comenzamos a descubrir a Dios dentro de la religión. Y la religión nuestra, que es la iglesia de Dios, la religión verdadera, la única iglesia que es continuación del judaísmo, es la verdad absoluta. No hay otra verdad. Y esto quiere decir que dentro de estos cimientos del encuentro con Dios, que es esta religión que Dios nos ha dado, esta iglesia, nuestra vida católica, es donde, sobre la cual construiremos el edificio espiritual. Por eso muchas personas, estando en la religión que han heredado de Dios, jamás ponen un solo ladrillo espiritual sobre ella y se quedan solo en la religión. Y por eso encontramos hoy en la iglesia y siempre tanta gente que son una absoluta contradicción y escándalo, porque son religiosos, gente que reza mucho, gente que hace muchas cosas que parecen ser de Dios, pero no tienen el corazón ni el alma en Dios, son solo religiosos. Así eran los fariseos que encontramos en el Evangelio. Eran muy religiosos, cumplían con los preceptos de la ley, eran escrupulosos, pero no tenían amor. Ellos fueron los que crucificaron a Jesús. Y hoy encontramos ese mismo fariseísmo dentro de nuestra iglesia. Pero no vinimos a hablar de las cosas malas de nuestra iglesia, pero venimos a hablar de nuestras responsabilidades como católicos y la necesidad que tenemos nosotros de ser luz para este mundo de tinieblas. Dios nos ha llamado a despertarnos en Él, asegurándonos de que todo lo que nos ha enseñado por intermedio de esta doctrina de nuestra iglesia, de las tradiciones sagradas, el ejemplo de todos los santos, los mártires, toda esta escuela que tenemos nosotros de dónde alimentarnos, todo esto es una responsabilidad y una gracia, y la debemos usar para el bien de todos. Y esa es nuestra vida. Nosotros fuimos creados como hijos de Dios
hijos de la luz, para que nosotros seamos luz para todo el mundo que vive en las tinieblas y no conoce a Dios. Por eso es que la responsabilidad que Dios nos llama a vivir es el despertarnos cada vez más en Él y no tener un pie en el mundo y un pie en Dios. Porque precisamente la religión más popular, el catolicismo más popular, es la doble vida. La persona que vive participando en la iglesia y participando en el mundo, y le pertenece un pedazo a uno, un pedazo al otro. Y en esa forma jamás podrá haber espíritu, porque el Espíritu de Dios no habita en un corazón dividido. Como dice la palabra, no podemos servir a dos amos, no podemos servir el dinero y servir a Dios al mismo tiempo. Tenemos que servirle a un solo amo, y esto es lo que falta en el mundo de hoy. Tenemos la religión, la tenemos como parte de nuestra cultura, parte de nuestras costumbres, y la utilizamos convenientemente para encontrar paz, para encontrar una justificación a nuestras acciones en el mundo. Pero no necesariamente siempre esta religión es los cimientos de un edificio que estamos construyendo para volvernos santos. Porque esta es la realidad espiritual de la iglesia. Es que la iglesia nos llama para que nosotros entremos a ella y conozcamos a Dios y lo deseemos profundamente en nuestro corazón, y así podamos comenzar a edificarnos en Él espiritualmente. ¿Y cómo se hace ese edificio del Espíritu? Se hace cuando yo decido renunciar a todas las cosas malas que hay en mi corazón. Cuando yo descubro que en mí hay muchas cosas que cambiar y que hacer eso es la verdadera caridad. Cuando a uno le hablan lo que San Pablo nos pide, que dice, pidan el don más importante de todos, y es la caridad. Porque no nos ganamos nada con hacer tantas cosas que parecen ser de Dios y parecen ser buenas, si no tenemos caridad. Y la caridad nace cuando yo decido volverme una mejor persona para que los demás se puedan beneficiar de eso. Esa es la caridad. La caridad nace de eso. Yo tengo una experiencia en la cual nazco en una familia católica en Colombia. Soy educado en todos los principios de la iglesia, las tradiciones de la iglesia católica. Sin embargo, a los 14 años me voy de la iglesia y vivo 33 años lejos de Dios en pecado mortal, haciéndole culto al dinero, al mundo, a la fama, al placer, olvidándome completamente de todo lo que yo recibí de Dios por intermedio de mi familia, en el colegio, en la iglesia. Y un día el Señor me llamó a los 47 años, en una experiencia muy dolorosa, en un secuestro en Colombia. Viví 6 meses secuestrado. En el día 15, estando en una cueva amarrado y encapuchado, tuve una experiencia con Dios toda una noche entera. Y en esa experiencia viví el juicio de mi vida ante el Señor. Primero, tuve lo que se llama una iluminación de la conciencia, que es lo que vivimos todos los seres humanos cuando estamos agonizando, que vemos toda nuestra vida desde la infancia, y luego al morir nos encontramos con el Señor. Todo lo que yo viví es lo que vive una persona cuando muere. No sé por qué el Señor permitió eso en mi vida. Lo único que les puedo decir es que si hay una persona indigna de estar aquí hablando de Dios, ese soy yo. Porque yo inclusive perseguí la iglesia, me burlé del Señor, lo desobedecí por tantísimos años. Sin embargo, Él me perdonó, me rescató, me devolvió a la iglesia, me dio la oportunidad de rehacer mi vida, y encima de eso me envió para que yo compartiera esa experiencia con todos ustedes. Y eso es lo que hago hace 13 años, viajando por el mundo entero, compartiendo esta experiencia de Dios. Lo único que yo puedo decir es que si hay algo que yo pueda testificar en esta noche en presencia de ustedes, es la misericordia de Dios, el perdón del Señor.
No hay un pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. El Señor nos hace nuevos a todos nosotros en un instante. Nos da la oportunidad de transformar nuestra vida. Y es una realidad que yo la he vivido. Todos los días tengo que levantarme a buscar la fidelidad a Dios, porque eso es un trabajo diario. Por mucho que el Señor me ha revelado, por mucho que yo haya visto, porque el Señor me reveló a mí el infierno, el purgatorio. Luego se me apareció el Señor Jesús y vi tantas cosas que uno diría, este hombre no tiene ninguna excusa para cometer ningún pecado. Pero la realidad es que nosotros tenemos que luchar con una humanidad rebelde. Y no es que esta carne sea mala, sino que está manchada por el pecado original. Y si nosotros no nos cuidamos, nos tumba. Y por eso digo, todos los días de mi vida, a pesar de todo lo que el Señor me ha mostrado, me tengo que levantar, asegurarme que tengo que serle fiel a Dios. Y eso es una lucha diaria contra las tentaciones, contra mis propias ideas, contra mis propios instintos, contra mi propia razón. Porque hay en nosotros una ley que nos inclina a hacer esas cosas malas y está en nosotros. Por eso, esta vida en la oración, en los sacramentos, es el arma más poderosa que Dios nos ha dado. Acabamos de recibir el regalo más grande que Dios nos ha dejado, que es el mismo Cristo vivo en la Eucaristía. Su sangre y su carne, que es un alimento que fortalece nuestra alma para darnos la fuerza de sujetar toda nuestra naturaleza rebelde a Dios y así lograr, a medida que caminamos este destierro, ir santificándonos poco a poco para que al final de esta vida podamos entrar al santuario de Dios. Y es como en este momento vamos navegando por estas aguas del destierro y este cuerpo físico es como una barca y vamos navegando en ella y el Señor nos pide que nosotros esta navegación la enrumbemos hacia el norte de Él, al norte de Dios, para asegurarnos que al final de esta vida atraquemos en el puerto seguro, lleguemos al puerto donde encontramos el Príncipe de Paz que se llama Jesucristo. Muchas almas no alcanzan a enrumbarse totalmente hacia el norte de Dios y cuando termina esta vida tienen que seguir navegando, pero ya no tienen barca. Les toca navegar en una forma muy difícil hasta llegar al puerto, que es lo que llamamos purgatorio. Por eso, Dios hoy nos quiere despertar aún más para que nosotros podamos aprovechar esta oportunidad que nos da. La oportunidad que nos da de despertarnos de verdad y de encontrar la forma de cambiar más profundamente nuestro corazón. Yo les aseguro algo, todos nosotros que estamos en este templo esta noche, podemos hacer un acto de contrición muy profundo y compenetrarnos en nuestra conciencia para descubrir dónde está nuestra alma en este momento. Y la forma más específica de hacerlo es en el amor. Piensen en esto. Si usted tiene en su corazón una sola persona que no haya perdonado, eso quiere decir que su alma está muy separada de Dios, está muy separada del amor de Dios, porque precisamente la condición de la salvación es el perdón. Ustedes saben que Jesús se encarnó para venir a perdonarnos. Eso hizo, porque tenía que perdonarnos para poder redimirnos. Sin el perdón no seremos redimidos. Y el Señor nos ha perdonado y nos continúa perdonando todos los días. Por lo tanto, nosotros, para poder alcanzar esa salvación eterna, tenemos que aprender también a perdonar, así como Él nos perdona. Y de esa forma, el Señor nos trae a nosotros
una bendición permanente. Yo tengo que examinar mi corazón en este momento. Ustedes se dan cuenta que uno normalmente ama a las personas que tiene inmediatamente al lado, su familia, sus amigos y los benefactores, la gente que nos beneficia. Pero el resto de la humanidad que cruza por nuestro lado en la calle y por donde pasamos nosotros a diario, parece que fuera como el ganado, como que esa gente no existiera en nuestra vida, como si fuera aves que pasan, como si fuera un río que pasa de gente y nuestro corazón no está en ellos. De eso está hecho el purgatorio. Ustedes saben que si nosotros no aprendemos a amar de verdad, tendremos que amar después de esta vida, antes de poder entrar al santuario de Dios, al reino de Dios, en su plenitud. Porque el llamado al crecimiento del alma para llenarse de la luz de Dios es aprender a amar y amar a todos. Si usted quiere hacerse el favor más grande, si usted quiere llenarse de luz, comience a practicar ese amor. Párese en la calle y mire toda esa gente que está cruzando la calle, que pasa por su lado, y pídale a Dios el amor por ellos. Pídale al Señor que usted sienta ese amor por ellos, que usted se preocupe por ellos, que usted piense en el alma de ellos y que a usted le importe la salvación de esas almas. ¿Cuántas veces no va uno en un automóvil y pasan cientos de automóviles por el lado y uno tiene más visibilidad del automóvil que de las personas que están adentro? La realidad es que Dios quiere que invirtamos esto. Dios quiere que miremos los que están adentro del automóvil y que nos acordemos que ese automóvil va con almas, almas que son de Dios. Y debemos amar a esas personas y sentir que son seres humanos los que están circulando entre nosotros. Dese cuenta el fenómeno que hay en este mundo, en esta cultura que vivimos hoy. Somos masas de gente viviendo juntas, pero en una soledad, en medio de ese estar juntas. Hay personas que viven en un edificio por 20 años y no se conocen y nunca se han saludado. En los años 70, yo estudié en Alemania y luego me fui a vivir a Estados Unidos. Cuando llegué a Estados Unidos, primero vivía en Nueva York y vivía en un edificio de 30 pisos. Viví 2 años. Si yo conocí 2 personas en el edificio, eso fue mucho. Y habían cientos de personas en ese edificio que me encontraba todos los días. Sin embargo, ni siquiera nos saludábamos. Y esto a mí no me importaba, porque yo no estaba en el Espíritu de Dios y no tenía amor. Y era normal. Pero hoy me doy cuenta lo anormal que era eso. Eso no es normal. ¿Cómo puede uno vivir así? ¿Cómo puede uno vivir sin amor? Y este es el mundo en que vivimos, un mundo sin amor. Pero nosotros somos llamados a amar, porque somos los hijos de la luz y tenemos que llevar luz al mundo. Uno no puede decir, es que como no me saludan, es que como no me quieren, es que como esto, entonces yo tampoco. Esta no es la realidad. Dios quiere que nosotros seamos sus servidores. Y para ser un servidor de Dios, yo tengo que darme todo el tiempo. Hay que dar y dar y dar hasta morir dando. Esa es nuestra consigna, ese es nuestro apostolado. Ustedes se dan cuenta, a veces encuentra uno, por ejemplo, una madre buena. Y esa madre está sirviéndole a todos todo el día, 24 horas, con una sonrisa así. La gente ni sabe cuándo está enferma, ni tiene ni idea cuándo está cansada, porque se da toda y se muere tanto. Y nunca se quejó, nunca culpó a nadie, nunca le puso su trabajo a otros. Hizo todo lo que pudo hacer sin quejarse y se dio todita. Esto es verdaderamente el ejemplo de lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Ustedes se dan cuenta lo pesado que es estarnos sufriendo por lo que no ha hecho el prójimo por uno. ¿Cuántas veces nos encontramos con estos lamentadores que están siempre quejándose de lo que les ha pasado y el daño que les han hecho? Y todo
lo que el mundo les ha hecho, la vida y la gente, almas que están supuestamente convertidas en víctimas. Estas almas son simplemente egoístas, nunca han dado, nunca han amado, y lo único que han querido es que los amen y que les den. Y entonces andan ofendidas y heridas esas almas porque no han podido conseguir lo que quieren de los demás. Pero cuando el hombre conoce la experiencia de Dios, tiene una experiencia personal con el amor de Dios, ya no está esperando que lo amen, ya no está esperando que lo aprecien, que le sirvan, que lo ayuden. Ya está dedicado únicamente a amar, a servir, a dar. Se convierte en ese servidor de Dios, en ese trabajador de la viña del Señor. Por eso la palabra de Dios dice con tanta claridad que la viña es muy grande, pero ¿dónde están los trabajadores? Muy pocas personas trabajan en la viña del Señor, porque en la viña del Señor se va a dar, y es una viña donde no se trabaja por un salario, sino que se trabaja por el amor de Dios, para que todos nos salvemos, para que podamos conocer a Dios a través de nuestras obras, a través de nuestros actos. No hay nada más poderoso que un testimonio de un ser humano que está buscando a Dios en todas las cosas, que es una persona que primero está concentrada en sus defectos, en sus flaquezas, y no en las del prójimo, porque se está edificando, se está preocupando por cambiar de verdad. Y ese es un elemento que trae bendiciones, porque no hay nada más bonito que ver una persona trabajando en superarse, en cambiar, en mejorarse, en convertirse en una persona más útil en todo sentido de la palabra. Esto es lo que trae esperanza. Cuando usted es padre de familia, por ejemplo, y tiene 5 hijos, y dentro de los hijos hay uno que es el que siempre ayuda, siempre ama, siempre perdona, siempre está corriendo a ayudarle a todos sin condición, sin quejarse, sin sacarle en cara a nadie nada. El padre se enorgullece de ese hijo, y ese hijo es su consuelo. Muchas veces no lo confiesa ante los demás porque causaría problemas, pero en su corazón lleva esa dicha de tener un hijo bueno, un hijo que verdaderamente está en el Espíritu de Dios. Y este es el hijo que Dios quiere que seamos. Dios quiere que seamos esos hijos que están siempre buscando la oportunidad de servir y de darse plenamente. Eso es lo que le falta a este mundo. Por eso nunca podemos tener la excusa de que es que como los demás no lo hacen, entonces ¿para qué hacerlo yo si no lo van a apreciar? Pues eso es parte del amor propio, ese tipo de explicación, ese tipo de actitud. Nosotros debemos darnos sin importar. ¿Qué importa que los demás no estén dando nada? Yo soy llamado a dar, yo soy llamado a amar, yo soy llamado a perdonar, yo soy llamado a tener paciencia, tolerancia, compasión. Eso soy llamado yo a tener, sin importar. Hay personas que pasan la vida entera sin que nadie les apoye en nada, sin que nadie las ame, sin que nadie haga nada por ellos. Y sin embargo, caminan con amor, nunca han perdido la esperanza y tienen siempre una sonrisa para toda la gente, la cual simplemente la mayoría los desprecia. Y están así, viven con ese gozo. ¿Por qué? Porque no son idólatras, no dependen de seres humanos, no dependen de lo que los demás les puedan dar. Al contrario, dependen de dar, de amar, de apreciar las cosas que Dios les da, por pocas que sean. Y esto es el amor de Dios entre nosotros. El que camina así, camina con alegría a pesar de toda la miseria que pueda vivir en esta vida. Y este es el llamado del verdadero apostolado. El verdadero apostolado es aquel donde el hombre camina esta vida dando y jamás quejándose de nada. Ustedes saben que una persona que es buena,
una persona que es sincera, una persona que es honesta, una persona que es trabajadora, que lucha y que se gana su pan con el sudor de la frente, esa persona produce solo esperanza a los demás, nada más que esperanza, porque ver una persona así es descansar, nos da consuelo, nos da alegría. Pero cuando encontramos a la persona que está quejándose, maldiciendo, una persona negativa que de su boca no salen sino cosas sucias, que de su boca tan solo salen mentiras, calumnias, chismes y cosas vulgares, esas personas le quitan la esperanza a los demás. Por eso el amor que Dios nos llama a vivir a nosotros es ese amor donde estamos buscando mejorarnos para que nunca le hagamos daño a nadie, para que nosotros seamos las personas que nos preocupamos para que los demás puedan tener paz, para que los demás puedan tener sosiego, para que los demás puedan tener oportunidades de lograr lo que tanto necesitan y lo que tanto anhelan, y que nosotros nos convirtamos en el apoyo del deseo de los demás, y que nosotros oremos para que esos deseos del prójimo sean deseos coherentes en Dios, que sean los deseos buenos, los deseos que nos llevan a convertir toda nuestra vida en una vida de Dios. Y esto es el llamado. ¿Cuántas veces pasamos nosotros años enteros viniendo a misa, viviendo nuestra vida natural, y notamos que no hemos absolutamente traído ningún cambio? Esto puede ocurrir en cualquier vocación, no importa qué vocación sea. Puede ocurrir en el matrimonio, puede ocurrir en la vida, en la juventud, en la vida de estudiante, puede ocurrir en un convento, en un monasterio, en una parroquia como esta. En cualquier vocación de la vida puede ocurrir eso, de que entremos en una rutina en la cual estamos viviendo aparentemente dentro de la religión en Dios, pero nuestro corazón está estancado y nos damos cuenta que no podemos perdonar, que no podemos amar incondicionalmente, que no tenemos paciencia, que no tenemos compasión, que somos duros de corazón, que somos indiferentes y egoístas y que no cambiamos mucho. Y entonces esto entristece el alma cuando nosotros realmente nos compenetramos en esa reflexión. Pero es que Dios quiere que nosotros descubramos quiénes somos y que seamos sinceros. Y que entonces cuando descubramos bien quiénes somos y en qué andamos, nos despertemos y traigamos una realidad espiritual que pueda darnos luz. Por eso es que el llamado a vivir la vida sacramental y la vida de oración es el llamado a darle impulso a lo que está estancado, a remover las aguas estancadas. Es muy fácil acomodarse en una quietud peligrosa donde todo se estanca y parece que estuviera en orden, cuando lo que sucede es que no está sucediendo nada, es que está estancado todo. Es que no está cambiando el corazón porque el agua interior no se está moviendo. Yo conozco gente que conoce muchísimo de Dios, que se han compenetrado en las teologías más sofisticadas, que se han metido en la religión, pero hasta el fondo de ella, y sus corazones no se han movido, no han cambiado. Y encontramos esos escándalos en la iglesia misma. A veces en el mismo púlpito se ven predicadores y personas que tienen un corazón pervertido y están hablando de Dios magníficamente, con una perfección que aterra a la gente, porque es una contradicción total y esto aleja a mucha gente de Dios. Por eso nosotros debemos pedirle a Dios que nos traiga trabajadores honestos a la iglesia, que traiga sacerdotes santos, religiosos santos, laicos santos, familias santas, que es lo que necesitamos hoy, porque de eso tenemos muy poco, porque no hay un modelo en lo que la gente se pueda basar. ¿Cuántos jóvenes llegan a la iglesia y no tienen definida su vocación?
y están pensando, ¿será que yo me voy a casar? ¿O será que yo voy a ser cura o monja? ¿O será que yo voy a hacer esto o aquello? ¿Y dónde están mirando todo eso? En la iglesia. Y hoy, ¿cuántos modelos tenemos de eso? En la vida religiosa, en la vida sacerdotal, en la vida matrimonial, en la misma juventud, muy pocos modelos. Y por eso nosotros tenemos esa responsabilidad, cada uno de nosotros, de santificarnos para que seamos esperanza y modelo para el prójimo. ¿Ustedes se imaginan que uno se muera hoy y se encuentre con esta realidad de que nunca inspiró a nadie para que se acercara a la luz, para que se volviera mejor persona, para que aprendiera a amar y a perdonar? Que nunca hizo eso. El único fruto que nos llevaremos nosotros en el momento que muramos son las almas que conocieron a Dios por nuestro testimonio, por nuestra vida. Piensen en esto. Si ustedes se murieran en este momento, ¿cuántas almas creen ustedes que le han llevado a Dios y estarán presentes ante el Señor cuando usted comparezca ante su tribunal? ¿Cuántas personas han conocido el amor por ustedes? ¿Cuántas personas han conocido la compasión, la caridad, la paciencia, la tolerancia por ustedes? Porque ustedes se los han demostrado, porque ustedes han sido ejemplos de esas virtudes. Y ese es nuestro único tesoro. No hay nada más que nos podamos llevar en el momento en que el Señor nos llame. Lo único que nos podemos llevar es el amor que dimos. No el amor que recibimos, sino el amor que dimos. Y el amor que dimos es amor únicamente cuando lo dimos sin condición. Porque cuántas veces nosotros pensamos que amamos, pero cuando miramos bien qué quiere decir ese amor, de pronto vamos a descubrir que amamos a los que nos aman, perdonamos a los que nos perdonan, apoyamos a los que nos apoyan, aplaudimos a los que nos aplauden. Y eso no es amor. Hasta la gente mala hace eso. Por eso el verdadero amor es el amor que damos sin importar si nos pagan o no lo que estamos dando, porque lo estamos dando sin interés y no tenemos absolutamente ninguna intención fuera de entregar ese amor que le pertenece solo a Dios, porque Dios es amor y por lo tanto cada que amamos simplemente Dios ama a través de nosotros. Somos esas vasijas de barro que llevan el tesoro, como dice San Pablo, y cada vez que amamos es porque Dios amó a través de nosotros. Esto tenemos que tenerlo muy claro, porque no podemos tomar posesión ni siquiera de eso. Yo no puedo decir que el amor me pertenece. No, el amor no me pertenece, es que el amor fluye a través de mí, porque el amor es Dios. Y yo debo aprender a permitir ser una célula viva del cuerpo místico del Señor. ¿Qué quiere decir? Una buena célula en nuestro cuerpo es una célula saludable que permite que la sangre circule y le pase a la otra célula. Esa es una buena célula. Una célula atrofiada es una célula enferma que no permite que circule la sangre a las otras células y eventualmente se muere. Y esto tenemos que entenderlo en nuestra vida diaria. Yo tengo que ser una célula saludable de este cuerpo místico de Dios. Y yo tengo que ser esa célula que permite que fluya el amor de Dios a través de mí. Por eso ese amor que fluye a través de mí no soy yo, es Él. Por eso San Pablo dice, ya no soy yo el que vive, sino Cristo que vive en mí. Porque está enseñando que este cuerpo es una célula del cuerpo de Dios. Y entonces si yo soy fiel y tengo este cuerpo en Dios, soy una célula activa, una célula viva, soy un organismo que produce vida, porque a través de mí circula el amor de Dios. Y soy parte de ese cuerpo maravilloso y parte saludable y parte que se cuida de que no haya nada obstruido para que todo fluya. ¿Cuántas veces nosotros
seleccionamos la gente y a unos amamos más que a otros, a unos les abrimos más la puerta que a otros y tenemos nuestro corazón totalmente dividido porque somos células que no dejan circular todo el amor, sino que en algunas partes tapamos el flujo porque no queremos dar ese amor igualmente a todos. Eso es un atrofio, es una célula atrofiada que no está dando el amor que está recibiendo de Dios. Y eso actúa contra nosotros, porque eso trae como una bancarrota espiritual, porque somos unas células obstruidas. Ustedes se dan cuenta a veces en la familia, en las comunidades, de repente hay una persona que le quita la paz a todos, porque es una persona que no tiene caridad y es una persona de temperamento difícil, una persona que es complicada, dramática, intensa, exige mucha atención y esa es una célula enferma. Una célula enferma que no transmite, no deja que el amor fluya. Cuando hay una persona que está sana, que es una célula sana, es casi como invisible, llena de luz a todos, pero no toma nada de nadie. Por eso parece que se convirtiera en algo insignificante. Pero la realidad es que esa persona es la más significante, porque es la que está dándole salud a todos. En cambio, el orgulloso, el pretencioso, el vanidoso, el autosuficiente, el prepotente, siempre está asegurándose de que está presente, que todos saben que está ahí y que lo reconozcan y le obedezcan y pueda manipular a todos o recibir la atención de todos. Esa es una célula enferma. Tenemos que buscar la salud y asegurarnos de que nosotros no seamos esa piedra en el zapato de nadie, que nosotros no seamos la angustia de nadie, que nosotros no seamos esa persona que le quita la paz a los demás, que la confunde, que le exige a los demás cosas. Hay personas que exigen atención, exigen apoyo, exigen tantas cosas. Son como vampiros que se están chupando la luz de los demás. Pero el que ama no exige nada. Es una persona totalmente sana. A través de esa persona fluye todo y no obstaculiza nada. Esos son seres maravillosos. Y nosotros debemos convertirnos en esas personas. En esas personas que no asumen nada. San Pablo dice, nosotros debemos convertirnos en ácimos. Ustedes saben que en la Pascua de los judíos se consumía el pan ácimo, que es un pan sin levadura, sin condimentos, un pan insípido. Por ejemplo, tenemos la Eucaristía. En la cena del Señor, en la última cena, se consumen esos ácimos y se hace otra Pascua. La Pascua de la última cena, la institución de la Eucaristía, que es nada menos que esa redención en Jesucristo, ese pan de vida que se queda entre nosotros. Pero ¿cuál es el ejemplo del ácimo? El ácimo es, hay que sacarnos toda la levadura. ¿Y cuál es la levadura en nuestra humanidad? Nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestra pretensión, nuestra autosuficiencia, el egoísmo, esa es la levadura. Por eso Jesús le advertía a los apóstoles, cuidado con la levadura de los fariseos. ¿Y a qué se refería? A eso. Ustedes han visto que a la masa se le echa levadura para que se infle y así producen el pan. Pues nosotros tenemos que quedarnos en ese ácimo donde nosotros nos convertimos en esas personas insípidas, insignificantes para el apetito del mundo, para el apetito de la bestia. Dese en cuenta que cuando uno vive en el mundo y es del mundo, quiere seducir y conquistar a todo el mundo. Por eso hay gente que vive en medio de tanta vanidad, porque quieren ser admirados, deseados, imitados, quién sabe cuántas otras cosas, y se visten para eso, caminan para eso, hablan para eso, sienten para eso. Es un mundo lleno de superficialidad, de vanidad, es un pan lleno de levadura y de condimentos. A ese pan se lo quieren comer todos, ese pan quieren devorárselo a la bestia de este mundo. Pero
Pero cuando nosotros sacamos toda esa levadura y esos condimentos y somos panzásimos, nos convertimos en personas insignificantes. Nadie nos quiere comer, no quiere servirnos en ninguna mesa, nadie nos quiere invitar. Esas son las buenas noticias. El día que lleguemos a ser panes ácimos, ese día estamos listos a ser servidos como alimento para la salvación de las almas. Porque no hay nada como esa pequeñez, esa sencillez. Si nosotros vemos una parroquia como esta, de repente pensaríamos que las personas más santas son las que más trabajan acá, las que más cosas hacen. Pero de repente nos vamos a dar cuenta al final de todo que los más santos de pronto eran aquellos insignificantes que venían siempre acá, que eran fieles a Dios, que siempre oraban por todos, que se sacrificaban por todos y vivían en ese silencio de Dios y aportaron la salvación de más almas que aquellos que hacían tanto aparentemente. Y esto es muy importante descubrirlo. La grandeza en Dios está en el silencio y la pequeñez del hombre. Cuando aprendemos a hacer lo que el niño Jesús nos enseña, que es morir a sí mismos, vivir la infancia espiritual, que no asume nada, no pretende nada, no espera nada, no desea nada, sino simplemente lo da todo. Buscamos en nuestra experiencia de Dios que el Señor nos enseñe a ser esas criaturas insignificantes que no tienen levadura. Por eso, cada vez que usted esté hablando, actuando, en alguna forma en su vida, piense: ¿será que estoy haciendo esto para sobresalir, para llamar la atención, para que me den, para que me apoyen, para que me admiren? Cada vez que usted se encuentre haciendo eso, pues tendrá que bajarle el volumen a eso, porque eso le puede hacer mucho daño. Y así hay que recurrir a las herramientas que Dios nos ha dado. Y Dios nos ha dado herramientas muy poderosas para nosotros encontrar esa pequeñez, esa sencillez. Ustedes se dan cuenta lo incómodo, lo absurdo que es encontrar una persona orgullosa y pretenciosa. Es que le hace daño a uno hasta la presencia de esa persona. Dan ganas de vomitar, da mareo, todo, porque es la presencia del demonio. El orgullo es Satanás, Satanás. Una persona que se cree mejor que otros, más distinguida, más importante, quién sabe qué, más inteligente, es un espíritu del mal. Eso no es de Dios, es totalmente demoníaco. Por eso es que nosotros tenemos que trabajar en derrotar a Satanás. Y el diablo está en nosotros a través del orgullo. Cada que usted crea que usted es algo, que usted es mejor, que usted es superior. Hay gente que está pervertida. Hay gente que tiene dinero y se creen más privilegiados. Otros que creen que son de mejor raza. Otros que creen que por su formación académica son superiores. Otros, quién sabe cómo será la lista de larga de los grados de orgullo y de pretensión. Todo eso es demoníaco. Por eso tenemos que sacarnos toda esa levadura y convertirnos en esos panes ácimos. Voy a pedirle al Señor su santa palabra para que en esta palabra terminemos esta reflexión. Y les voy a leer a ustedes del capítulo 11 de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, desde el versículo 16, y dice: se excusa por gloriarse. Repito, que nadie me tome por necio,
En todo caso, aunque sea como un necio, permitidme que también yo pueda gloriarme un poco. Lo que voy a decir a propósito de mi jactancia, no lo digo según el Señor, sino como si fuera un insensato, dado que muchos se glorían según la carne, también lo haré yo, porque vosotros, que sois tan sensatos, soportáis con gusto a los insensatos, pues soportáis que os esclavicen, que os devoren, que os roben, que os traten con altanería, que os abofeteen. Con vergüenza lo digo, nos hemos mostrado débiles. En cualquier cosa que alguien presuma, lo digo como un insensato, también presumo yo. Son hebreos, también yo. Son israelitas, también yo. Son descendencia de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, pues delirando Pablo, yo más, en fatigas más, en cárceles más, en azotes mucho más, en peligros de muerte muchas veces. 5 veces recibí de los judíos 40 azotes menos uno. 3 veces me azotaron con varas. 1 vez fui lapidado. 3 veces naufragué. 1 día y 1 noche pasé náufrago en alta mar. En mis repetidos viajes sufrí peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi raza, peligros de los gentiles, peligros en ciudad, peligros en despoblado, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, trabajos y fatigas, frecuentes vigilias, con hambre y sed, con frecuentes ayunos, con frío y desnudez, y además de otras cosas, mi responsabilidad diaria, el desvelo por todas las iglesias. ¿Quién desfallece sin que yo desfallezca? ¿Quién tiene un tropiezo sin que yo me abrace de dolor? Si es preciso gloriarse, me gloriaré en mis flaquezas. El Dios y Padre del Señor Jesús, que es bendito por siempre, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador del rey Aretas custodiaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y por una ventana fui descolgado en una empuerta, en una muralla abajo, y pude escapar de sus manos. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios por todo lo que hace en nuestras vidas, especialmente por este milagro de nuestra fe, por nuestra iglesia, por el don de la Eucaristía y sobre todo por el don del perdón, porque nosotros en Él tenemos tanta esperanza que a pesar de tantos errores que cometemos, sabemos que hay un Dios bueno que nos perdona y que olvida, y que por encima de toda la crueldad que vivimos nosotros los unos con los otros, que no sabemos perdonarnos todavía también, pues tenemos a un Dios que sí lo hace y que nos da esperanza, porque Él está por encima de todas las cosas y de todos los seres, inclusive por encima de cada uno de nosotros. Y eso es muy lindo conocerlo. Si dependemos de Dios, tenemos alegría y paz. Si dependemos de los seres humanos, viviremos miserables toda la vida, porque seremos idólatras. Por eso, no adoremos criaturas humanas, no permitamos que ninguna criatura nos quite la paz, de que nosotros no adoremos criaturas en ninguna forma, sino que nos aseguremos de que todo lo que hagamos, lo hagamos porque adoramos a Dios primero, y jamás vamos a negociar eso. Amén.